Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve a iHeartRadio, Facebook Live, Instagram Live, TikTok y todas las redes posibles. Si usted tiene internet, nos va a oír en Marte, como nos van a oír en España, porque ya Elon Musk dijo que va a haber internet en Marte. Entonces, nos van a poder escuchar allá, pero ya nos pueden oír en España a través de Facebook Live, de Antena, de iHeartRadio. Y como les... Perdón. Qué suerte que podamos. No, no, claro, qué suerte por mí entrar a casa de ustedes, Mauricio, entrar allá a Andalucía, a esas tierras preciosas, a las bodegas divinas que tienen aquí tu señora, Cristina. Bueno, ya sabes que allí te añoramos siempre, ¿eh? Porque estuviste ya varias veces y tenemos un recuerdo maravilloso de esa visita. Yo le dije hoy a Mauricio, él es el presidente del grupo González Vías Domecq, que por favor volvieran a invitar a Jerez, a la Feria del Caballo, a Jerez. Y a los toros. Y a los toros, que hacía un calor, Cristina, ese día. Yo no entendía cómo Mauricio, siempre elegante, impecable, ¿no? Podía estar de saco y yo me moría, me desmayaba, me quedaba dormido. Además, la corrida no era muy buena. Pero yo decía, ¿cómo le hace este señor para estar así como fresco, no? Y el calor era terrible en aquella tarde de los toros en esa maravillosa plaza. Bueno, ya sabes que allí hacemos unos vinos. Que sobre todo el fino, que te alivia por dentro, que te refresca y que compensa esas sensaciones que tú estabas describiendo. Es que no me dieron suficiente. No, yo creo que debió ser eso. El problema es que hoy estamos celebrando los 50 años de Domecq, de Casa Pedro Domecq, que se fundó hace 50 años con don Antonio Ariza y don Manolo Domecq, que vinieron, sobrevolaron esta tierra en una avioneta de uno o dos motores. Imagínense cómo temblaba la avioneta cuando don Antonio le decía, que era muy joven don Antonio, había llegado aquí refugiado de la guerra española, de la guerra civil, y había llegado con un peso onieso, una peseta a México, y trabajó en una empresa y en otra, y se volvió un gran vendedor y convenció a todos que vender vino y vender brandy y hacer una industria como esta. Te estoy resumiendo, le estoy resumiendo a todos la historia, con una frase que era mano amiga, tradición que obliga. Entonces los tratos se cerraban con una mano, no se cerraban con un contrato ni con una firma. Era la mano de don Antonio, que a la fecha se sigue haciendo y se sigue respetando y se sigue comentando. Y entonces fundan en este terreno estas bodegas, cuando incluyen a Cheto, que no tenían lo que tiene hoy Cheto, a Camilo Magoni como enólogo, el gran productor de uva en el valle, y de ahí salieron las demás. Había la bodega de el que había sido presidente, González, que estuvo como 2 años de presidente, que es a Casa Santo Tomás, pero no había más. Y de ahí en adelante, y luego lo adquiere un grupo de Filipinas, gran productor de brandy, y el grupo Emperador, y lo adquieren ustedes, que son los reyes del Jerez, de ese vino fortificado de uva palomillo, de Pedro Jiménez, también, claro, claro, ¿eh? Y he estado en la bodega y por eso me encanta verlos, y más me encanta conocer a tu esposa guapísima también. Me contó la historia de la familia y me gustaría irme para atrás. Vamos a hacer algo, hoy no hablemos de la industria, hoy hablemos de ustedes y hablemos de la familia y hablemos de lo que es González Vías. ¿Qué les parece? Perfecto. Me parece estupendo. ¿Sí? Me parece estupendo, Eddie. Pues empecemos, Cristina, tú tienes el micrófono. Yo tengo el micrófono y te conté esta mañana que soy descendiente de Perico Domecq González, tío abuelo mío, que empezó con Antonio Ariza toda esta aventura maravillosa, que por cosas de la vida acabó perteneciendo a una multinacional, y que tenemos el orgullo y la suerte de haber podido volver aquí a esta tierra a través de González Vías y el Grupo Emperador y recuperar, intentar ponerle todo el cariño del mundo para que aquí vuelvan a pasar cosas importantes con el vino, y ya te digo, con todo el cariño y con toda la ilusión, que nos encanta estar aquí porque nos sentimos totalmente en casa. Fíjate, dos preguntas que voy a hacer. Atrás de o al lado de un gran hombre como eres tú, Mauricio, que además estuvo conmigo ya anteriormente un par de veces en el programa, al lado de un gran hombre, no atrás de un gran hombre, al lado de un gran hombre hay una gran mujer.
esta mujer que te acompaña en la vida, con quien tienes una familia, con quien tienes tus hijos, te da fuerza. Pero para tener un gran hombre a tu lado, hay que admirarlo. ¿Qué admiras de Mauricio? De Mauricio, indudablemente, su constancia, su capacidad de trabajo, que es infinita, que es muy buena persona, la mejor persona que conozco, y gran padre, gran marido. Y bueno, te he dicho un montón de cosas buenas, ¿eh? Ya, hay malas, ¿no? No le preguntes más porque lo siguiente va a ser malo, Eddie. No te quepa duda. Esto no estoy acostumbrado. No, vamos a ponerlo, como dicen, en Antena. No vaya a ser que luego los de Antena 3 allá quieran fusilarse el video y digan, oye, vamos a poner estos secretos de Mauricio y de Cristina. Y mira, ahí viene un colega tuyo. Luis, querido. Hola, Cheto. Luis. Fíjate, el padre de Luis, querido, ¿cómo estás? Mi querido Eddie. Qué gusto saludarte. Señora guapa, ¿cómo estás? Ven, por favor, acércate. Fíjate, esto es una reunión especial porque su padre trabajó en esta casa. Su padre ayudó a don Antonio a hacer esta casa, igual sin que duda, Camilo. Sin duda. Y luego ellos, con una inteligencia brutal, hicieron una de las casas más importantes de vino en el Valle y son los grandes exportadores y distribuidores de vino. Esta es la habilidad de Eddie, que estamos aquí charlando, que parece que estamos en una charla distendida, pero estamos grabando, y de pronto has pasado, te has visto y, oye, que después nos integramos. Y a mí me da una inmensa alegría, porque aunque antes nos hemos saludado brevemente, pero soy conocedor de toda la historia común que tenemos, aparte de la vecindad, y somos grandes admiradores de vuestra obra. O sea que el que estéis esta noche aquí compartiendo este momento de celebración con nosotros, la verdad es que nos llena de orgullo y nos sentimos encantados. O sea que muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Y me siento honestamente muy honrado. En cada esquina, si te pudiera platicar lo que de alguna manera hay una historia. En cada pared, aquí abajo, el cómo se hicieron, las decisiones que se tomaron. En fin, desde que mi padre vino y compró el terreno, pero en fin, y todo lo que se construyó aquí alrededor, y lo maravilloso y lo cual más me encanta es que ahora lo que han hecho y lo que siguen y continúan ustedes es esa historia que de alguna manera empezó hace 50 años, que la continúen, y lo que les deseamos es, por favor, síganla. Es que yo creo que personas como tu padre, como Antonio, como Pedro, merecen que le pongamos todo el corazón y toda la energía, porque fueron unos visionarios y trabajaron muchísimo, ¿no? Sí. Y yo creo que merecen que nosotros tomemos el testigo y le pongamos lo mejor de lo que seamos capaces. Y aquí estamos para acompañarlos y para sumarlos a lo que estamos haciendo. Baja California, el Valle de Guadalupe, México en general, tiene mucho que dar y tenemos mucho que aportar. Apenas estamos empezando. Bien decía mi padre cuando cumplíamos 85 años hace tiempo, ¿sí? Cuando dice, apenas estamos aprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, si apenas estamos aprendiendo, continuamos en esa escuela. Y miren la magia de la televisión, ¡hombre! Cómo logramos tener a Camilo Magoni, este gran enólogo. Bueno, Eddie, yo creo que este es el atractivo tuyo, porque poco a poco van apareciendo todas las personas importantes a tu lado. No, aquí las personas importantes están aquí enfrente de mí, ¿no? Sí. Y nosotros siempre hemos sido, como se dice en términos coloquial, los chamberos, ¿verdad? A mucha honra, ¿no? Pero chamberos. Camilo fue el primer enólogo de Casa Pedro Domecq. Hoy tiene una de las producciones más importantes de uva, que además le vende, le distribuye a los jóvenes, a los nuevos productores de vino, a los grandes productores de vino, y Luis otro tanto, y ustedes otro tanto. Fíjate lo que acabamos de reunir más de tres cuartas partes del Valle de Guadalupe. Eso es un orgullo para mí, Mauricio. Eddie, nosotros somos casi recién llegados y admiramos y valoramos la experiencia de las personas que llevan tantos años aquí en este valle,
creciendo, desarrollando, y lo que estamos pues deseando es participar de esa experiencia, compartirla con ellos, porque yo creo que, aunque seamos competidores, pero al mismo tiempo somos operadores que defendemos un valle, que defendemos un origen, y yo creo que tenemos muchísimo en común. O sea que estamos encantados de estar aquí, Luis, de compartir con vosotros y de defender este origen por el que vosotros habéis trabajado y luchado tanto. Pero lo divertido es, sí, qué bueno que competimos. Exactamente. Lo malo es quien no compita. Estoy de acuerdo. Quien abandona ese camino. Es correcto. Pero sí, porque la competencia nos hace mejores. Nos hace mejores. A todos. Nos invita. ¿Qué sería el valle y qué sería la industria sin un Camilo Magoni? Como te repito, mira, uno es el ejecutor material de las cosas. ¿Sí? Los que tienen las ideas, los que tienen la visión de las cosas, esos son los que se merecen todos los aplausos. ¿Sí? Y en el caso este, sí, hay dos personas, ¿verdad?, que tuve yo el honor de convivir con ellos y de trabajar con ellos, que fueron los padrinos de todo esto. Y no nada más de la bodega esta. Yo diría de una real revolución vitivinícola que fue en esos años, inicio de los 70, que fueron don Antonio Ariza y don Luis Cheto, en paz descanse los dos. Es correcto, yo estoy de acuerdo contigo y por eso me he tomado la libertad de, cuando los vi pasar, invitarlos, que además les quiero decir y felicitar por esas mujeres tan bellas que le decía yo a Cristina, y a ver si tú estás de acuerdo, que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Solos, yo no sé si ustedes lo hubieran hecho, pero teniendo estas mujeres tan guapas que son sus esposas, la verdad es que por eso son grandes. Yo no sé en tu caso, yo en mi caso no tengo la opción de tener una mujer tan guapa a mi lado, por lo cual voy caminando solo y me va bien. Pero a ellos les va muy bien, ¿eh? Ah, está bien. Digo, si así has decidido tu camino, bueno. Sí, a veces hay que acompañar también al amigo con... Pues hay que acompañarnos. No, las felicito a ustedes, señoras tan guapas, por favor. Esta historia que estoy contando hoy con Mauricio, que es como comienza esa entrevista, y me enorgullece, me siento muy contento de que ustedes dos, siendo tan importante lo que tu padre fue, que tuve el gusto de conocer a tu padre y entrevistarlo una vez, y hace poco a ti, Camilo, y a Mauricio tantas veces, esto que estamos haciendo es contar la historia de la industria vitivinícola en nuestro país, que nace aquí, también nace en Parras, por supuesto, en esa bodega tan antigua de 1500, de los principios de 1500, que es Casa Madero, y a ellos y a ustedes se debe la industria vitivinícola de nuestro país, más todas las nuevas bodegas, los nuevos enólogos, los nuevos empresarios, los arrojados. Yo siempre digo que si tú eres millonario y quieres ser rico, compra una bodega de vino. Entonces pasas de millonario a rico. ¿Verdad? Sí, es cómo generar, hacer una pequeña fortuna. Exacto. ¿Cómo hacer una gran fortuna pequeña, ¿no? Ese es el lema, pero ustedes lo han hecho muy bien. Y no hablando de fortunas, porque eso es una broma. El entusiasmo, Mauricio, allá en Andalucía, con los jereces, con los amontillados, con los vinos y la gran empresa, y ahora la sociedad con Filipinas. Ustedes, Luis, que con esa nueva generación que eres tú, que muy joven entraste a combatir en la guerra del vino, y tú, Camilo, que has sido maestro de tantos y has surtido vinos a tantos, pues yo creo que tienen infinidad de anécdotas que contar. Y a mí me gustaría que tú me contaras una anécdota de esta bodega y de tu vida con Antonio y con el señor Domecq. Yo te diría mejor que una anécdota, lo que yo vislumbro para el futuro. Porque ya la historia ya yo creo que este evento y este año en particular, ¿verdad?, por las circunstancias que han sucedido, ¿sí?, va a marcar un hito para el futuro de la vitivinicultura aquí regional. Es decir, la presencia del Grupo Domecq, la presencia ahora, la dirección total de parte de Luis en sus actividades, yo creo que va a catapultar esta actividad a un futuro mucho más actual, mucho más actualizado de lo que tenemos hoy por hoy, ¿sí?, en todos los ámbitos, en el ámbito tecnológico,
¿sí? En el ámbito comercial, ¿sí? En el ámbito de imagen de lo que estamos haciendo. Así que enhorabuena, jóvenes, ¿eh? Pónganse a trabajar. Ya dejen de hacer entrevistas y pónganse a trabajar, dice Camilo. Buen consejo, buen consejo. Buen consejo. No, pero ¿qué creen? Todavía nos siguen haciendo travesuras conmigo aquí frente a la cámara, porque estamos contando historias. Entonces yo decía, Luis, que como lo comenté, al lado de un gran hombre hay una mujer. Pero ¿qué es lo que admiraba Cristina de un gran hombre, que es Mauricio? Y me atrevo en esta entrevista, si ustedes están de acuerdo, preguntarle a tu esposa, muy guapa, por favor, acércate un poquito a la cámara. ¿Qué es lo que tú admiras de Luis? ¿Qué te hace que este hombre tan joven, yo lo vi empezar, llevamos muchos años en la industria, ¿qué te hace admirarlo y decir, ve para adelante y soporta esto y aguanta las situaciones buenas, malas, políticas, no políticas, económicas? ¿Qué es lo valioso de Luis Cheto? Fortaleza, perseverancia, inteligencia y honestidad. Qué bueno. Definitivamente. Por eso me casé con él y por eso es lo que es. Luis, estás atorado ya, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Sí, ya lo dicen. Es la ruta que todos los días seguimos. Y a mí me gustaría que nos acompañen en esta entrevista todavía, Cristina, Mauricio. 50 años. Cuando tú inviertes en este proyecto hace 5 años y el grupo Emperador te acompaña, siendo ustedes una casa tan importante de producción de vinos en Jerez, los reyes del Jerez, los reyes de Andalucía, y dices, bueno, pues vamos a comprar una bodega en México que en algún momento fue la gran bodega, ¿no? ¿Cómo se avientan? ¿Por qué se avientan? ¿Qué vieron aquí? ¿Por qué México y por qué no Napa? Pues mira, la verdad es que nosotros hemos sido, sabes que el Jerez fue muy exportador desde el principio, desde el siglo XIX. Y nosotros sabemos por nuestros archivos que ya en la segunda mitad del siglo XIX, el Jerez era el 19% de las exportaciones españolas de todos los géneros. Y prácticamente antes de que existiera la luz eléctrica, y esto lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, pues habría llegado a los 5 continentes. Yo tengo una gran admiración por nuestros predecesores, que fueron capaces de moverse de esa manera por el mundo. Entonces, bueno, pues íbamos abriendo espacios. Ayer comentábamos que con México, pues desde 1858 ya tuvimos la primera exportación a Veracruz. Me sé hasta el nombre de la del barco que trajo el primer embarque, que se llamaba Amistad y Confianza, era una fragata. Mira. Sabemos el nombre de la persona que lo importó, que era don Antonio Suárez de Penedo. O sea, todos esos datos, fíjate, desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, eso ya nos empezó a acercar a México. Poco a poco, pues seguimos esa actividad de exportación. Y ya en el siglo XX dijimos, oye, pues queremos acercarnos un poco más. Y empezamos pues con los proyectos del brandy, hasta que ya pudimos constituir una pequeña estructura de comercialización aquí, para traer nuestros vinos, para traer nuestros brandys, para los vinos de otras zonas que no eran Jerez, que íbamos poco a poco incorporando, como Rioja, Ribera, Rías Baixas. Y bueno, pues eso fue alrededor de 2005. Y de pronto, cuando surge la oportunidad de Domecq, que conocíamos bien, porque Domecq pues tenía mucha actividad allí en Jerez. También de origen andaluz. Claro, efectivamente. Pues para nosotros había sido un competidor admirado por las iniciativas que había tenido en este país. Entonces, cuando surge la oportunidad, dijimos, oye, esto es único, ¿no? Conocemos México, conocemos las oportunidades y esta gran marca con esta gran trayectoria, pues oye, esto es un sueño. Entonces, la verdad es que bueno, pues entramos con toda la ilusión, con todas las ganas y con toda la determinación. Y 5 años después, porque Domecq cumple hoy, estamos celebrando hoy 50 años, pero nosotros hace solo 5 que invertimos en la compañía. Pero estamos absolutamente entusiasmados después de esta experiencia, porque una de las cosas buenas de las empresas familiares
de la que ha formado parte Camilo y sigue formando parte porque es proveedor nuestro y bueno, mantenemos la relación, o como el caso de Luis con Cheto, pues es que no se pierde el aprendizaje, no se pierde la experiencia, se va acumulando generación tras generación. Y pues eso es una gran ventaja, porque uno puede llegar a una nueva zona y aprovechar ese conocimiento. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Estamos entusiasmados. ¿Y qué puede decir Cristina? Yo feliz de venir a México, es lo que te puedes imaginar que más me puede gustar del mundo. Esto lo siento como mi casa también, por todos los antecedentes también familiares que hay. Claro, y porque así, tú eres de origen Domecq. De origen Domecq, mi abuela Luisa era hermana de tío Perico, o sea, yo soy sobrina nieta de Perico Domecq González. Mi abuela era hermana. Entonces ha sido una cosa muy romántica, se pierde por un lado de la familia, pero se recupera por el otro, por González, sí, sí. Y eso a mí me emociona y es una cosa maravillosa, feliz. Aquí me vas a tener todos los años. Fue una aventura. Esto fue algo que... Ellos miraban en la parte empresarial, pero yo estoy muy contenta con la parte... Un poquito... Sí, algo que... Pero fíjate cómo se unen todas las estrellas, ¿no? Cómo se va uniendo el universo. Y aunque yo soy el menos espiritual y el menos esotérico y el menos de todo eso, pero veo cómo se une eso y cómo estamos, venían pasando ustedes y cómo estamos platicando en esta reunión de amigos, porque aquí no importa que haya competencia, es más, debe haber competencia, porque entre más competencia mejor eres. No son enemigos, los competidores no son enemigos, los competidores pueden ser amigos y hacerte crecer. Y eso es, yo cuando me encuentro a mis competidores periodistas, oye, ¿con qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Micrófono, cámara, lo que sea, ¿no? Y nos ayudamos y eso es lo que te hace ser mejor. Y ustedes, digo, que esto, que este preámbulo que hemos tenido aquí sea para que crezcan, porque además la categoría del vino, la industria del vino en nuestro país puede llegar muy lejos. Sí, hay mucho, mucho por hacer. ¿Competidores? No, hombre. Somos acompañantes de lo que estamos persiguiendo. Y es simplemente... Sí, asociarnos en el consumo del vino. Ya después veremos si es... ¿Quién divide? Tu botella, la mía, eso es lo de menos. O sea, a lo que nos dedicamos es convencerte a que tomes una copa de vino. Si ya logramos eso, ya ganamos el mundo. A partir de ahí, ya empezaremos a buscar que sea una o el otro, de preferencia que sea vino mexicano. Siempre. Después de esta reunión muy casual con don Camilo Magoni, que fue el primer enólogo de Casa Pedro Domecq, de Luis Cheto, que también fue parte de Casa Pedro Domecq, justo cruzando esta calle, esta carretera, está ahí L.A. Cheto, ahora Luis lo dirige, su padre murió hace algunos años, continuó platicando con Mauricio y con Cristina. Y qué encuentro este, ¿no? Hay casualidades y hay diocidencias. Esto fue una diocidencia que fueron apareciendo y les aventamos la red y vénganse para acá, no se pueden ir, ¿no? Es una diocidencia, Mauricio. Y la diocidencia, por favor, ponte el micrófono por aquí. ¿Cómo te sientes hoy en este evento? ¿Qué te deja este evento hoy de los 50 años de Casa Pedro Domecq, ahora bajo tu manto? Mira, por una parte... Ahí... Mira quién está aquí. Antonio, por favor, vengan. No, a saludar. No, pero mira. Pero mira, Antonio, se acaba de ir Luis Cheto y Camilo Magoni, así que tú tienes que estar con nosotros. Miren quién acaba de llegar, Antonio Ariza Alducin, gran amigo. Estábamos comentando. Ven, por favor, estamos hablando de la vida, de la familia. Yo soy aquí un intruso. Un intruso, mi querido Eddie. ¿Ves qué casualidades, las diocidencias que estamos diciendo? Pero yo creo que este eres tú, Eddie, que tienes un imán, porque has ido atrayendo a todas las personas más importantes. A ustedes para despedirme, pero bueno. Le dijimos a Almudena, ya nos vamos, por favor, no los vemos, y venimos aquí. Aquí estamos, y me da mucho gusto estar con la familia, recordar muchos años. Muchos años, Antonio. Mucho trabajo. Pero sigue siendo el hombre de calidad que siempre ha sido. Gracias, querido Antonio. Con el cariño le decía yo a Antonio cuando nos encontramos en la cena que me conmovió
Me emocionó recordar, había esta parte no estaba, estaba solamente allá la oficina, había un fax, había un baño nada más, hacíamos los eventos en donde están los arcos, donde hoy comimos, allá justamente, y esos eventos que a veces llovía, a veces no llovía, a veces había cantante y venían todos de blanco, y a veces había luna llena, eran días y días de trabajo y pasé muchas, muchas temporadas acá con Antonio y con todo su equipo y hoy que vine y que veo todo esto, fue emocionante, recordar, más por el cariño. Recordar es vivir. A tu padre y a ti, Antonio, bueno, y ahora ver con Mauricio. Y Cristina aquí, que bueno, son, bueno, la verdad es que han sido los ángeles de la guarda de esta bodega porque le han vuelto a la vida. Y le han dado otra vez esa energía y ese vigor. Andrew, tú, todo tu equipo, Martin. Perico, Martín, Pedro, todos los que han estado poniendo su pasión, su trabajo, su convicción, porque la verdad es que es un trabajo de convicción. Es una verdadera alegría y un gusto enorme poder estar aquí con ustedes. Te lo agradezco de corazón, Antonio, lo agradezco. Pero la verdad es que para nosotros es, me preguntaba Eddie hace un momento, oye, ¿qué sientes en un día como hoy? Yo digo, bueno, pues sobre todo emoción, ¿no? Porque poder reunir en una noche como esta a las personas que han sido absolutamente claves en el desarrollo de este valle y de todas sus iniciativas, pues para nosotros es un sentimiento muy especial. Después también sentimos bueno, respeto por la gran labor que se ha hecho. Yo recuerdo que cuando llegamos a Domecq, pues sabíamos que eran marcas muy importantes, que habían hecho un recorrido enorme, pero creo que no éramos conscientes, Antonio, del vínculo afectivo y sentimental que tenían los mexicanos en general, fueran o no consumidores de las marcas, con esas marcas, de la labor que habíais hecho, ya no solamente comercial, sino social, humana, en todos los ámbitos. Y eso a mí me impresionó y me ha seguido impresionando a lo largo de estos años. Y eso, al mismo tiempo, lo que nos produce es una sensación de compromiso. Es decir, que el haber tomado la decisión empresarial de invertir en esta compañía, pues viendo esa trayectoria, nos produce una sensación de que tenemos que hacerlo muy bien, porque este proyecto no se merece menos. Por eso le estamos poniendo todo el cariño, todos los recursos y toda la energía para continuar de manera digna la labor que, tan fantástica que desarrollasteis vosotros. Un honor para mí, de verdad, de verdad. Y como decía don Antonio, mano amiga. Tradición que obliga. Tradición que obliga. Y larga vida. Exactamente, exactamente. Ahora hay que firmar con el plumón morado que usaba don Antonio. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, de verdad. Antonio, un placer. Privilegio. No, y de verdad, muchísimas felicidades. Esto es una gloria ver esto tan bonito, de verdad, cómo lo han arreglado, cómo ha quedado todo, es una preciosidad, de verdad, muchísimas felicidades. Qué bien, qué bien, pues no saben la alegría que nos da que lo hayamos compartido. Oye, y los vinos maravillosos, deliciosos. Bueno, buenísimos, todos, cada uno en su clase. Sí. Pero déjame contar una historia, perdón, Antonio, 1994, Chateau Domecq, 94, gana el premio del Festival de Bruselas, medalla de oro, por primera vez un vino mexicano. Y es cuando yo empiezo a escribir de vinos, porque sí. Antonio me dice, háganme un reportaje, Antonio, y tu padre, me dicen, hazme un reportaje de este premio. Y yo, ¿de qué voy a hablar del vino? Nebbiolo, ¿qué es Nebbiolo? Cabernet Sauvignon, ¿qué es Cabernet Sauvignon? ¿No? Yo había probado vino, pero nunca había hablado de vinos. Y ahí inició mi recorrido por el vino hasta ahora, que llevo ya cuántos años, gracias a ese premio que hizo José Luis Durán, como enólogo del primer vino mexicano ganador de una medalla de oro en el Festival de Bruselas. Bruselas, así es, fue en 1994, coincidió con el año en que se vendió la empresa al Grupo Alail. Pero bueno, ya el vino estaba, llevaba ya 4 años en bodega, o sea que fue un debut y despedida. Fíjate, qué manera de hacerlo, pero por eso celebramos hoy 50 años aquí, de esa gran idea de tu padre. Bueno, pues nada, a seguir con ese éxito de siempre. Gracias. Gracias, Antonio. Encantadísima, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias.